Hola, soy Gar Robles y esto es lo nuevo de la escena independiente. La banda cuencana La Doble tiene novedades. Por estos días lanzó un nuevo tema que se llama Un Día de Luz. Efecto Chacal. Habíamos esperado un montón de tiempo este momento y finalmente salió. La canción se llama Paranoia Dancehall y salió después de otra que tiene por nombre Glamour. Y un montón de ondas de oscuridad, baile, movimiento, se ven en el video de Elia. Para esta nueva etapa, un poquito más de electrónica, acaba de sacar un nuevo single que se llama Libertad, Cultura y Fe, y está buenísimo. Y La Madre Tirana, esta banda de Cuenca, acaba de sacar un nuevo video también, Ipanema. El video fue dirigido por un director que anda moviéndose un montón allá y se llama Pablo Rodas Abril. Y para celebrar el verano, habrá este concierto en el ensayadero que se llama Estados Internos. El concierto va a ser el 29 de julio, incluye a Pichirilo Radioactivo, a Lola Boom, Nasty People y Experiencia Tourné. Y les tengo noticias de Lex. Lex acaba de presentar oficialmente su nueva gira por Ecuador 2016 y se llama Lex Dance. Así que para todos los fans en Guayaquil se van a presentar el miércoles 10 de agosto en Fediscos. En Quito va a ser el 11 de agosto en el Teatro Capitol. En Cuenca el viernes 12 de agosto y en Puerto Viejo el sábado 13 de agosto. Les voy a hablar del Nova Sonic. Este festival es del 15 de octubre y va a tener como cabecera a los fabulosos Cadillacs, a Magic, Matthew Coma, La Mala Rodríguez, Bom Estéreo, La Máquina Camaleón, Cocoa Roots y Alcaloides. Ya se acabó la primera etapa. Si se apuran, pueden conseguir la segunda etapa, que cuesta 79, y luego va a haber otra de 89 y otra después de 99. Ahí también hay zona VIP de $149. Y así como empieza el verano, también empiezan las playlists de verano de Radio Cocoa. Esta semana tenemos la de JJ Lo Mía y la próxima semana va a haber la de Gaga Robles y la de Lucho Páez. Las playlists van a estar en Spotify y tienen un montón de canciones súper recomendadas para ustedes. Y a propósito del lanzamiento de Viento Lucen Original Monks, Radio Cocoa presenta un artículo donde les contamos algo de este single, pero sobre todo les contamos algo que casi nadie sabe, cómo se llama el disco. Y eso fue todo. Esto fue lo nuevo de la escena independiente. Nos vemos otro día.